Con mucho gusto, mi querido tocayo Francisco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, ¿cómo estás? Jefe Sea, muy contento de poder escucharte y escucharte bien. Y pues como catedrático de la UNAM, Paco, me siento obligado y responsable de que en este inicio del proceso electoral podamos reflexionar todos los mexicanos a razonar lo que será un largo año de propuestas, de dimes y diretes, que pensemos en México. Pensemos en un México libre y seguro. Que reflexionemos todo lo que escucharemos y viviremos este año. Que nos hagamos a un lado de la mentira. Que nos hagamos de un lado de lo que representa una propuesta engañosa. Que impulsemos a un país de acuerdos, de armonía, de honesta conducción política. Lo mejor en lo que hemos vivido está en aquello que nos ha fortalecido y nos ha unido, no en aquello que nos ha quitado la paz, nos ha debilitado económicamente o nos ha robado la tranquilidad. Como investigador de la UNAM, de todos los movimientos sociales que estamos observando en base al derecho, me duele ver a un país confrontado entre sí mismo. Me duele ver a un país confrontado entre sus actores. Iniciamos ese proceso electoral oficialmente, Paco. Cerremos la puerta a la dictadura mediática. Cerremos la mente al engaño mañanero. Abramos la puerta al esfuerzo común, a la inversión, a todos aquellos emprendedores que creemos en México y que en sí queremos una común armonía ciudadana. Estemos en tiempo de pensar en las nuevas generaciones que deseamos sean más libres, más humanos, más naturales, más ambientalistas. Que el engaño mañanero empieza con la evasión de la realidad personal para hacerle una mentira manipulando al bien común. Solo trabajando de manera justa y con la realidad de cada ciudadano podremos despertar a un México que hoy duerme triste, dolido y enfermo de un actor sin audiencia. México no tiene dueño, tocayo. México tiene riquezas primordialmente en su historia y en los esfuerzos de cada uno de nosotros que con valentía trabajamos e invertimos en México. Los mexicanos somos más, pero mucho más, que cualquier error de frustración electoral. Basta leer las noticias, Paco, todos los días para observar cómo va creciendo ese distanciamiento social a un distanciamiento ciudadano. Basta ver cómo ese México libre se esfuma por la voluntad de uno y no por la necesidad de todos. Todos los días te escucho, Paco, todos los días salgo con ánimo, todos los días observo cómo somos millones de mexicanos que no queremos vivir así. Solo falta humildad y unirnos para poder sufragar sin emoción, pero sí con la razón, tocayo. ¿Tú qué opinas, amigo? Pues que sí, que urge, la verdad, tocayo, urge tomar buenas decisiones también en lo político. Debemos de ser mucho más responsables, pero también para ser responsables y para tomar buenas decisiones tenemos que ser educados en materia política, entender qué es lo que está pasando, no nada más dejarnos llevar por una estrategia mediática de una u otra persona, una estrategia electoral de una u otra persona. A mí también me duele, yo creo que es de las cosas que más duelen, que hoy en día, en uno de los momentos más graves de la historia, no solo de México, sino de la humanidad, estemos tan lejanos, ¿no? Y estemos tan, pues bueno, tan faltos de razonamiento, de discernimiento respecto de cuáles son las cosas que necesita este país. Me duelen también muchos políticos que dan vergüenza, ¿no? Pero yo creo que también es una responsabilidad de los propios votantes, de los propios mexicanos, el educarnos en materia política, ¿no? En educarnos en materia de políticas públicas, tocayo. Me duele, sí, Paco, me duele México. Y me duele no poder enfrentarlo como todos quisiéramos. Me duele por nuestra historia de esfuerzos, me duele por las nuevas generaciones, pero me congratula que existan comunicadores que la única estrategia que tienen
Es la verdad. Por eso no me dueles, Paco. Te deseo una gran semana y te agradezco que quieras tanto a México como yo lo quiero. Ojalá existan más comunicadores de tu integridad y tu prestigio. Desde la UNAM para el mundo, vamos México, salgamos de esta tristeza. Pues querido Tocayo, te agradezco como siempre, muchísimas gracias. Sé feliz, Tocayo. Igualmente, hay que ser felices, no nos queda de otra. Así que, a ser felices. Gracias, Tocayo. Francisco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.